Si Marty McFly en Volver al Futuro no hubiera gestado un poco la inspiración de Chuck Berry para que naciera el rock y en cambio hubiera, qué sé yo, rifiado Geez Lover o The Gentle Art of Making Enemies, seguramente lo habrían mandado de vuelta en su loco DeLorean. Es Faith No More en un especial de Vía X. Y para mí, ¿por qué siento una conexión tan especial de Faith No More con Chile? Es porque creo que es la primera vez que un grupo va en tantas direcciones musicales diferentes, creando al mismo tiempo discos coherentes. En ese sentido, para mí, es como nuestro país. Todos los climas posibles, humor cambiante,
un accidente geográfico que puede ir desde el swing hasta el death metal, pasando por el pop, por el gospel, por el bossa nova. Y puede ser, así creo yo, la banda sonora de la psiquis de nuestro país. Aquí están presentes todos los estados de ánimos imaginables, en oposición, a veces dándose la mano, a veces pegándose un combo en el hocico. Están todos los caracteres posibles de encontrar, desde la amabilidad de una canción como Take This Battle hasta la violencia extrema de Ugly in the Morning. Y sin embargo, ¿cómo definimos a Fingermore? ¿Cómo definimos a Chile? Joden con tus expectativas, incluso aunque pertenezca a este lugar no sabrías definirlo. Asimismo le pasa a los integrantes de Faith No More. No hay pregunta que les pudra más que ¿cómo suena Faith No More? ¿Cómo es la identidad de la banda? Y cada vez que esperas encontrar algo, resulta que ya están dos pasos más allá de cualquier parte, jodiendo con tus expectativas. Siempre con buen humor, como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Qué se han sentido estos 11 años de ausencia de Faith No More? Creo que, como dijo por ahí Pablo Neruda, cuando alguien vuelve, en el fondo nunca se ha ido. Faith No More nunca se fue, siempre estuvo, y nosotros lo sabemos mejor que nadie. Por eso este especial de Vía X con Faith No More. Y porque parecería, la verdad, que la banda de California, San Francisco, era la última. No damos un peso porque fueran ellos los que se reunirían. Bueno, exactamente, en la propia naturaleza de Faith No More fueron ellos los que volvieron. Y para estar con nosotros el 30 de octubre. Y yo escucho un disco como King for a Day, Full for a Lifetime, y con esto cerramos este especial de Vía X, cuando necesito una buena patada en el trasero. Con ustedes, The Gentle Art of Making Enemies. www.viax.cl. Ahí está el blog, el confesionario de Vía X, para recibir tus comentarios. Y porque probablemente venga una sorpresa muy grande por las pantallas de Vía X, y quizás el 29 de octubre aquí en el Teatro Caupolicán se produzca una noche tan memorable, catártica, y por qué no, vayan calibrando la puntería y lubricando esa garganta con los... ya saben. Nos vemos junto al equipo del Séptimo Vicio y a los realizadores de este especial. Me despido, muchas gracias por acompañarnos. Chao.